A pesar de los múltiples tropiezos que ha tenido Ubisoft con sus últimos lanzamientos, a veces logran demostrar que son una compañía que realmente puede hacer buenas entregas. Quizás no títulos extraordinarios, tal vez no sean contendientes al GOTY, pero sí que pueden hacer juegos que valgan la pena jugar, que tengan tintes de calidad y que sean experiencias que satisfagan al jugador. Y en esta ocasión ocurrió con Star Wars Outlaws, un juego que se afianza a esa esencia e identidad tan característica de la franquicia espacial y que sorprendentemente los desarrolladores aprovecharon para salirse un poco de su zona de confort, entregándonos un título que no se limita a ser un mundo abierto más de Ubisoft. Tuve la oportunidad de jugar anticipadamente al título, ya lo terminé, así que aquí les traigo mi opinión sin spoilers, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. Y si te gustan las reseñas y videos de opinión sobre videojuegos, no te olvides de suscribirte al canal. Sin más nada que añadir, espero disfruten de la reseña. Star Wars Outlaws es una experiencia que, dentro de la diversa cantidad de juegos que hemos tenido de esta franquicia de ciencia ficción, se siente como algo fresco. Eso sí, tampoco quiere decir que sea un juego revolucionario o innovador. Al final del día, hay que tener en cuenta una cosa, y es que este es el primer juego de mundo abierto que se ha desarrollado sobre Star Wars. Con esta premisa llegan cosas nunca antes vistas dentro de la saga en el medio de los videojuegos, pero eso no quiere decir que no las hayamos visto en otros títulos. Star Wars Outlaws es una entrega que se inspira fuertemente en otras franquicias de videojuegos. Se pueden notar claras influencias en títulos como Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 o Uncharted, y sorpresivamente Ubisoft logró ajustar todos los engranajes para que la unión de estos elementos funcionen en armonía y que nos dé como resultado un mundo abierto tan divertido como inmersivo dentro de la Guerra de las Galaxias. Su mundo no es uno convencional, ni tampoco un copia y pega de lo que nos ha ofrecido Ubisoft en el pasado. Yo diría que se parece más o menos al de The Witcher 3, donde cada región tiene su propia estructura para explorar, pero sin estar todos conectados en un mismo mapa. Pues aquí funciona de forma similar, solo que dividido entre varios planetas, además de que cada uno de ellos tiene su propia órbita y territorios. El mundo también comparte similitudes con Red Dead Redemption 2 en cuanto a estos eventos emergentes que surgen mientras exploramos la plenitud de algunos planetas, ya sea la posibilidad de ayudar a inocentes de los ataques de bandas delictivas, aprovechar para robar los tesoros de piratas espaciales o cosas de ese estilo. Mientras que, por otro lado, tendremos un sistema policial que te recordará al de GTA, siendo el Imperio el que estará atento de capturarnos en caso de que nos portemos mal con ellos, llegando al punto de ser perseguidos por toda una oleada de Stormtroopers, quienes trancarán los caminos, nos buscarán por todos lados y, si llegamos demasiado lejos, incluso nos mandarán Death Troopers. Todo este mundo abierto se complementa con la posibilidad de tener un speeder, la característica moto gravitacional de Star Wars. Con ella podremos atravesar todo tipo de entornos, explorar la diversidad de biomas que nos ofrece cada planeta y, aparte, disfrutar de las persecuciones en vehículos contra otras bandas delictivas o los propios Stormtroopers. En general, yo diría que el mundo abierto que maneja Star Wars Outlaws es decente, donde en los lugares más poblados tendremos una buena cantidad de actividades, así como de minijuegos e información que podremos conseguir para desbloquear nuevas misiones. Tendremos un sistema de reputación con diferentes facciones y que, dependiendo de qué tan bien o mal nos llevemos con estas, nos puede llegar a afectar la exploración. Cada banda delictiva tendrá sus propios territorios, así que en caso de que tengas mala reputación con ellos, no te dejarán entrar e incluso te pueden llegar a bloquear algunas misiones de dichas facciones. Este apartado es interesante e incluso tiene ciertas implicaciones en la campaña y cuando nos trasladamos por el mundo abierto, ya que si tienes una reputación realmente mala con alguno de ellos, vendrán a buscarte con sus speeders. Otra cosa que me gustó, como les dije, es la variedad de actividades y cosas que puedes hacer por las diversas ciudades.
Podremos apostar en carreras de caballos, jugar en arcades, comprar chatarra y ropa para nuestro personaje, e incluso mi cosa favorita, jugar a Sabacc, el icónico juego de cartas de Star Wars. La verdad es que desconozco si este sistema de juego que implementaron en Star Wars Outlaws es canon o similar a cómo se juega realmente Sabacc, pero debo decir que me fascinó. Yo soy muy fanático de este tipo de minijuegos de mesa que integran en diversos títulos, y este lo disfruté enormemente. Son partidas entretenidas que nos darán recompensas y aparte podremos hacer trampa. Y como buenos bandidos que somos, tendremos la oportunidad de asaltar algunos lugares para conseguir materiales que nos servirán para mejorar ciertas cositas. Pero eso no es todo, porque también podremos husmear en ciertos sectores e incluso escuchar conversaciones ajenas para así recolectar información que nos desbloquean líneas de misiones que pueden llegar a ser algo interesantes. Las misiones secundarias en este juego no están nada mal. Si bien es cierto que tendremos algunas misiones genéricas o las clásicas de recadero, también vale acotar que hay otras que son muy interesantes, que implican el descubrimiento de nuevos personajes, mismos que además también nos brindarán mejoras para nuestra protagonista. El sistema de mejoras que tiene el juego me parece divertido. En lugar de conformarse con un simple y repetitivo árbol de habilidades, Ubisoft decidió darnos un sistema de mejoras basado en realizar ciertas actividades o acciones en específico. A lo largo del juego iremos descubriendo una serie de personajes llamados especialistas, los cuales nos pondrán una serie de desafíos que al completarnos nos desbloquean mejoras y nuevos movimientos para nuestro personaje. Este sistema es súper divertido y te incentiva a emplear mecánicas que quizás en otras circunstancias no les hubieses prestado mucha atención. Por otro lado, también tendremos un sistema de mejoras enfocado en los artilugios y maquinarias que usaremos durante todo el juego. Específicamente, podremos mejorar nuestro blaster, el speeder y la nave, donde cada mejora o implementación nueva nos costará una serie de materiales que podremos conseguir explorando por el juego, haciendo misiones o comprándolo a ciertos comerciantes. Que por cierto, olvidaba decirlo, pero el sistema de combates espaciales está muy bien hecho. Aunque la personalización de nuestra nave es algo limitada y el gameplay en general se va hacia lo arcade, la realidad es que navegar y combatir a través de este juego es muy divertido. Habrá conflictos, tesoros y misiones alrededor de las diferentes órbitas de cada planeta, donde por supuesto el Imperio siempre tendrá acto de presencia. No es un apartado que tenga un enfoque principal dentro del juego, o al menos no en la campaña, pero sí que se complementa muy bien con el resto de secciones y dinámicas que nos ofrece la experiencia. Y aunque a algunos les moleste, me parece que es mucho más divertido que todo el combate espacial que nos ofrecen otros juegos como por ejemplo Starfield. En general, debo decir que el mundo de Star Wars Outlaws me gustó. Es un mundo inmersivo, lleno de detalles, que no se siente tan genérico, en donde podremos contemplar tanto locaciones preciosas a nivel de paisajes y atmósfera, así como de algunas referencias y detalles de todo este mundo intergaláctico. Pero las influencias hacia otros juegos no se quedan ahí, y es que mecánicamente el título se inspira en dos géneros muy diferentes, pero que juntos funcionan sorprendentemente bien. Por una parte, tendremos un sistema de escalado y exploración que te recordará a Uncharted o Tomb Raider. Y aunque no es demasiado complejo, funciona lo suficientemente bien dentro del mundo abierto y las posibilidades que te ofrece cada sección jugable. Mientras que, por otro lado, tendremos un sistema de sigilo e infiltración que te puede recordar ligeramente a Metal Gear Solid o Splinter Cell. Y aunque en este título está presente de una forma más simplificada, las opciones que te ofrece a medida que avanzas en el juego son decentes, haciendo que intentar ir por la ruta sigilosa sea un reto divertido. Eso sí, aunque también podrás acabar con todos a disparos como un loco con el blaster, hay algunas misiones de la campaña que sí o sí tendrás que hacer con sigilo, así que si no eres tan fanático de este apartado, puede que no lo disfrutes tanto. Pero de nuevo, lo dicho, a nivel de acción desenfrenada, las opciones que te ofrece este juego también son diversas. Lo cierto es que se nota mucho el énfasis que tiene el título en el sigilo, y es que además de todo lo anteriormente mencionado, su level design no está nada mal en este aspecto, brindándonos una serie de rutas diferentes para lograr completar un mismo objetivo.
o en su defecto, evadir los peligros que te enfrentas en cada locación. Nyx, por su parte, quien es la mascota que acompaña a Kai Vess en esta aventura, tiene un rol vital en este apartado, ya que nos ayudará a maniobrar diferentes situaciones, ya sea distrayendo a un Stormtrooper para luego nosotros noquearlo, estropear los sistemas de alarmas para que así no puedan activarlas, o cosas tan simples como mandarlo a recoger un armamento del piso y así poder usarlo. La verdad es que a nivel jugable me parece un acierto lo que logró Ubisoft, y es que supo alejarse y sobre todo diferenciarse de lo que es la experiencia de Jedi Survivor, otra de las sagas de videojuegos más recientes que hemos tenido de Star Wars. Y es que este juego no se va hacia lo fácil, dándonos simple fanservice o metiéndonos Jedis porque sí. De hecho, en lo que respecta a la campaña y en el contenido secundario que pude probar, no hay ni rastro de ellos, porque genuinamente buscaron centrarse en la trama y el contexto que quiere ofrecernos este juego, que son las bandas delictivas, los cazarrecompensas y cómo estos están implicados con el Imperio. Siendo el universo de Star Wars uno tan rico y con tanto potencial, es agradable ver contenido que no se centre nuevamente en los Jedi, y que otro tipo de personajes, entornos y circunstancias tomen las riendas de una nueva experiencia. Y ahora que estamos hablando de la historia, quiero aprovechar de mencionar el excelente papel que tuvo Amberly González, actriz venezolana que interpreta a nuestra protagonista Kai Vess. Me parece que tanto el personaje como su interpretación estuvieron bastante bien, y en gran medida es el espíritu del juego. Es un personaje carismático, con personalidad, carácter y con mucho corazón. Conoceremos parte de su trasfondo, motivaciones y logra tener un buen desarrollo a lo largo del juego. La historia en general de Star Wars Outlaws es bastante decente. No tiene un guión brillante, ni tampoco destaca por su excelsa narrativa, pero se disfruta a lo largo de la campaña. Posee un buen ritmo, no considero tampoco que sea una trama demasiado cliché, y es cierto también que esconde algunos giros de tuerca. Eso sí, creo que la propia Kai Vess es la que carrea gran parte de esta historia. El resto del elenco de personajes me parece que cumple hasta cierto punto, pero no destacan más allá de ser simples personajes de apoyo. Y así como les hablo de las cosas buenas, también tengo que hablarles de las cosas malas, y es que Star Wars Outlaws tiene sus detalles. Aunque disfruté mucho de sus mecánicas, sobre todo a nivel de sigilo, exploración y algunos momentos de acción, lo cierto es que pasadas las 20 horas, creo que el juego ya da todo lo que tiene que dar y puede llegar a tornarse un poco repetitivo. Las mecánicas no evolucionan mucho más, tampoco se integran nuevos enemigos o herramientas que innoven en el gameplay. Súmale a esto que tenemos una inteligencia artificial en los enemigos que es bastante pobre. Esto a mí me llegó a afectar sobre todo en el tercer acto del juego. A partir de cierto momento, el ritmo se empieza a sentir un poco más lento y pesado después de tanta reiteración. Por fortuna, no estamos ante un juego que tenga una campaña exageradamente larga, ni que tampoco se extienda hasta el infinito. La historia puede durarte entre 20 a 30 horas, dependiendo de qué tantas misiones secundarias hagas y qué tanto juegues al Sabacc. Que debo admitir que a mí se me fueron varias horas ahí. Sin embargo, el título ofrece un montón de contenido secundario en caso de que quieras alargar esa duración, y fácilmente podrás llegar a las 40 o hasta 50 horas de juego si quieres aprovechar todo el contenido que ofrece el juego. Ya en cuanto a lo visual, es un juego precioso artísticamente, aunque a nivel gráfico no es que destaque mucho. Tuve la oportunidad de jugarlo en PC con todo en ultra y ciertamente se ve bien. Sobre todo cuando hablamos de algunos reflejos, sombras e iluminación. Pero la realidad es que se podría ver mejor. Más que nada me refiero en algunos modelados que no lucen tan bien, expresiones faciales que se notan herméticas, ciertas animaciones que no convencen y detalles técnicos que pues bajan la calidad visual de la experiencia. Sin embargo, eso no es todo, porque la optimización en PC no es la mejor. En ciertos sectores o planetas, los FPS pueden bajar considerablemente, incluso usando una RTX 4070 Ti con DLSS y Frame Generation. Y por último, pero no menos importante, hay bastantes bugs.
El juego sufre de una diversa cantidad de bugs visuales que ciertamente te pueden joder la inmersión. También tuve un par de ellos en donde mi personaje se quedaba atascado en ciertas estructuras e incluso en una ocasión se me bugueó una misión. Sin embargo, debo recordarles que yo jugué a una versión del título en acceso anticipado y que no contaba con el parche de día 1, así que quizás, con algo de suerte, la mayoría de estos problemas no estén en la versión final del juego. O eso quiero pensar. Si tuviera que darle una nota a Star Wars Outlaws, sería un 8 de 10. Me parece que es un juego notable, con una fórmula que si bien no se arriesga, sí que es lo suficientemente sólida como para ofrecernos una experiencia que valga la pena, y que sobre todo disfrutarás si eres fanático de Star Wars. Me parece que Ubisoft logró crear una buena base de lo que podría ser una serie de juegos protagonizados por Kai Vess, al igual que EA lo logró con Cal Kestis, si siguen por esta línea, corrigiendo algunos errores, mejorando sus apartados y siendo un poco más ambiciosos, podríamos ver una interesante evolución por este lado de la galaxia. En resumen, Star Wars Outlaws no es una obra maestra. Es un juego que tiene ciertas cosas por mejorar y que quizás le faltó arriesgarse un poco. No obstante, eso no quiere decir que sea un mal juego, todo lo contrario. Me parece que es una experiencia divertida, con un mundo bastante inmersivo, ideal para los fanáticos de Star Wars y que hasta cierto punto redime a Ubisoft con respecto a las últimas experiencias de mundo abierto que nos han ofrecido. Quizás también haya tenido que ver las implicaciones de Lucasfilm Games en el desarrollo. Es bien sabido que esta división de Disney dedicada a los videojuegos se ha puesto las pilas supervisando los distintos proyectos en los que ha participado. Y en este juego puedo decir que se nota la atención al detalle y el cariño puesto hacia la franquicia de Star Wars. Puedo decir que me gustó y que lo recomiendo. Y sobre todo si eres fanático de Star Wars, me parece que esta es una de esas experiencias que no te debes perder. Y bueno gente, esa fue toda mi reseña, espero que les haya gustado, muchas gracias a Ubisoft por mandarme el juego anticipadamente y así poder traerles este video al canal. Si les gustó este contenido no se olviden de suscribirse, dejar su like y sus comentarios, todas mis redes sociales las tienen en la descripción por si desean seguirme, al igual que mi Patreon por si desean apoyar económicamente este proyecto. Yo he sido Crossed y nos vemos en el siguiente video.